primera en sintonía, una grata compañía, a cualquier hora del día. Nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FB Radio, FB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FB Radio, FB Radio, primeros en las noticias y también en el deporte. Programa de clasificación E, entretenimiento, apto para todo público. FB Radio 105.7, bajo la dirección del CEO y con la conducción del Fito, el Chippy y la Cris, presentan Parece Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día, tratados a nuestro estilo. Parece Broma. ¡Bienvenidos! Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Volveré bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, 18 horas con 7 minutos, 6 de la tarde con 7 minutos. Amigos, bienvenidos a la programación de Parece Broma. Ya les damos la bienvenida en este viernes 17 de noviembre de 2023. Por supuesto, para compartir con ustedes toda la buena energía, toda la compañía que proyectamos de acá de regreso a casa en todos los días viernes que estamos con ustedes. Así que les damos la cordial bienvenida. Gracias por reportarse, gracias por estar del otro lado del receptor. Hoy comenzamos con un sabor medio amargo, digo, no por el punto de que consiguió Ecuador, sino por el funcionamiento de la selección ayer, que dejó más dudas que certezas. Ecuador empató ayer en un partido bien turro, para hablar en términos coloquiales, discreto el desempeño de la selección ecuatoriana de fútbol, y con los nombres que cuenta Ecuador en gran momento en el fútbol internacional, daría la impresión de que deberíamos jugar mejor, pero no es así. Creo que Sánchez Vaz todavía no termina de descubrir qué es lo que tiene a su mando y las características importantes que sus jugadores proyectan tanto a nivel local como internacional en sus equipos. Entonces, mientras el entrenador no sepa cómo explotar eso, va a ser complicado que Ecuador alcance buenos resultados. Así que empató ayer Ecuador con Venezuela. Yo creo que ahora nos venden que Venezuela, que bien que le empatamos a Venezuela. Nadie había empatado. Discúlpenme, Venezuela no es el Brasil del 70.
No me vengan aquí con eso. Como que si hubiésemos empatado con Alemania en Berlín, están, pues, oigan, por favor, ayer si Ecuador se planteaba de una forma diferente, podía incluso ganar el partido. Por eso es que digo, el punto sirve, sí, sirve el punto, pero a mí al menos no me deja contento el desempeño de la selección. Y el reflejo de esto es que no hay mayor expectativa para la compra de entradas de cara al partido del martes ante Chile. El estadio debería estar completamente lleno, digo, con los nombres que tenemos, pero el juego de Ecuador no convence. Esa es la realidad. Y además tenemos una selección distante de la afición, una selección que no conversa con los medios, una selección con segmentación, con apertura hacia pocos, etcétera, etcétera. Pero bueno, también hoy en el país tenemos nuevas autoridades, vea. Cuando una novia te frenzonee, cuando una chica que te guste frenzonee, lucha, pelea, como Henry Kronfle peleó por ser presidente de la asamblea. Nunca abandones la lucha, nunca abandones la pelea. A ti que estás fregado, que te gusta una pelada y te frenzoneó, no desistas. Así que Henry Kronfle logró ser el presidente de la Asamblea Nacional, con Viviana Bonilla y Egner Recalde, vicepresidente y segundo vicepresidente, el buen amigo Alejandro Muñoz, secretario, y lo felicité públicamente, es un buen amigo de la universidad, Alejandro Muñoz, y toda la banda que está en la Asamblea. Parece broma, pero si es que no abandonas la lucha, algún día llega tu recompensa. Atentamente, Henry Kronfle. Señoras y señores, qué gusto darles la bienvenida, y para mí es un placer saludar a nuestros compañeros que ya están acá en la programación de Parece Broma después de varios días de convalecencia. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Chipi, hola, Fito, y por supuesto, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes. Qué gusto el estar con ustedes ya este día viernes. Oiga, fin de semana, ya nos vamos otra vez mañana de vacaciones. ¡Qué terrible! Pero bueno, al tiempo, ¿cómo se está dando? Buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Y sí, pues, el que persevera alcanza, sin lugar a dudas. Pero si usted quiere volver a revivir toda la historia del campeón, recuerde que la Conmebol publicó la película de Liga Campeón de la Copa Sudamericana 2023. Así que ya puede verla en YouTube. Así que así están las cosas. Y como decía, que parece como que si hubiésemos jugado con Brasil, pues el rival de la sub-17 en octavos de final del Mundial de Indonesia será efectivamente Brasil. Y este partido se jugará el día lunes a las 3:30 de la mañana. Vaya viendo cómo son las cosas. Creo que es complicado el horario para muchísimos de nosotros, pero sin embargo vamos a estar atentos de lo que suceda. Yo veré a lo que me despierte cuál fue el resultado. O sea, 6 de la mañana sabré qué sucedió. ¿Cómo está, Fito? Muy buenas tardes. Bienvenido de vuelta, señor. Hola, Pontón. Hola, Cris, hola, Chipi, hola, amigos. Qué gusto compartir con ustedes. La verdad, vea, extrañaba muchísimo estar acá. Extrañaba muchísimo compartir con ustedes las tardes, hablar de todo esto que tanto nos gusta y nos divierte, ¿no? Pero bueno, ya estamos, vea, estamos listos a un 70%, creo yo. Si me escuchan, sí, medio gangoso, es normal. No estoy contagiando, por si acaso. No me querían ni saludar, vea. Pero no estoy contagioso, ya no pasa nada, tranquilidad. Ya casi no tengo tos. Yo no he caído porque estaba vacunado. Bien, vacúnense, importantísimo. Oiga, sí. Lo de las vacunas es súper sencillo. Vayan a un centro de salud y les vacunan nomás. Hay lo que quiera de vacunas. Eso es cierto. Entonces vayan, hagan, no cometan el error que yo cometí de no vacunarme. Me descuidé, no me vacuné, tenga. 7 días quieto, pero bueno. Oiga, sí, como decía el Chipi lo de ayer, ¿no? Un partido que estaba para... Yo dije Venezuela, otra cosa, pero nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver, en realidad. Nos vendieron que jugábamos contra la selección de Inglaterra del 66, sí. Pues. Sí, o sea. Durísimo el equipo de Venezuela. Exacto, y ahí me doy cuenta. Y así iba a llegar al Mundial. Y así, fue suerte que empató con Brasil, perdón, claro, te lo diga. No sé si suerte o que Brasil estaba en Brasil estuvo en un mal. Brasil estaba demasiado mal. Brasil, ve, ayer Colombia le dio vuelta, mérito para los colombianos, ahí obviamente. Ahí está. Pero Brasil no va a dejar de ser Brasil. Pero ya sin su estrella, ¿no? Porque ahorita Neymar no está. Sí, pero Brasil no va a dejar de ser. No sé cómo habrá hecho Venezuela, la verdad. Y esa gente que comparte eso de que este chiquito Soteldo le ha sacado a pasear a Hincapié. Vea, no, vea. Por favor, pues.
Chávez, Hincapié jugó bien ayer. Yo vi todo el partido, pero no en la posición de él. Es que es lo que hablábamos con el Chipi. Ah, bueno, eso tiene toda, esas son las cosas, la razón. Esas son las cosas que no se entienden. Yo como digo, vea, yo no tengo nada en contra de Kendry Páez. Me parece un crack espectacular. Pero así solito, no, pues ahí se necesita. Vea, Sornosa es un crack. Yo les decía ayer, no sé si hablando tonterías, pero Sornosa hizo hace años. Otros son los que hablan tonteras. Oiga, Chipi. Sornosa hizo hace años lo que está haciendo Soltero ahorita. Sornosa en Brasil era un rey, pues. Sornosa tiene que convencerse de lo que es capaz de hacer. Pues. Pero Soteldo, ¿no? Claro, no, ver, no. Ni un remate al arco, ni de Ecuador, ni de Venezuela. Sí, sí. Debe haber sido uno de los partidos más turros de la eliminatoria. Limpiecito el uniforme de... De Domínguez. De Domínguez. Un remate creo que tuvo del propio Soteldo o de Rondón, no me acuerdo. En un solo tiempo agarró Domínguez. Vea. Aprenderás, Burray. No, mentira, Burray es buen arquero. No, también. Bien está. Gran arquero. Y anda feliz, Burray. Contento. Sí, 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 yo le vi bien. Oiga, yo estaba con mi pasado convaleciente ahí en el exilio. Entonces pudo ver todo. Dice. Vea, pude ver hasta lo que no debía. Ah, ¿en serio? Lo que no todo, debía. Oiga, estoy preocupada. Qué barbaridad. Bueno, oiga, está aprendiendo. Tiene que ver por el lado positivo. Le saqué el aire al celular, a la televisión, al Netflix, a todo lo que se podía. Está devengando lo que ha pagado todo el tiempo. Nos pregunta el popular Mou. Saludos al Mou. Hola, Mou. Hola, Mou. Por favor, explica qué pitó el árbitro en el gol anulado. ¿Fue justo? Para mí, asalto a mano armada el gol que no le pitaron a Ecuador. Clarísimo. No veo ni offside, ni mano, nada. No sé qué pitó el árbitro, qué vio y qué vio el VAR, la verdad. Para mí, legítimo gol, la pelota quedaba picando ahí en el área, pero legítimo el gol que le anularon a Ecuador. Y ahí capaz se acababa el partido, ¿no? Claro. Listo, se acabó el problema. En ese partido tan feo no se iban a hacer daño, ni Ecuador, sí. ni Venezuela después. Tele que estuvo aburrido. Sí, un partido. Oiga, qué bestia, con una cobija, vea. Con una yo cobija. Yo sí me quedé dormido, verá, le prometo. Para ver qué... Sí, la Viale se puso a chatear y yo, oye, mira al frente. Ay, no, eso está más malo, dijo. La típica que estás ahí sentado, medio cabeceando, cerrando los ojos y te asustas de la nada, ves que te estás durmiendo. Antes, aunque sea con los relatos. Con los gritos. La pelota. Con los gritos. Ahí claro. Te despertabas, ahora ya ni eso. A mí me pasó eso en el partido de la selección sub-20, verá. Claro. El griterío, ahí me desperté de una. Sí, sí, sí. No se sabe si fue offside, no se sabe si fue topó en el hombro del jugador ecuatoriano antes que sea el último remate, no se sabe, no tenemos una explicación de qué habrá ni sido. Ni siquiera, ¿no?, han liberado los audios como para decir esto determinamos. Nada, pues. Ya la Conmebol suele liberarlos, pero todavía no lo ha hecho, ¿no? Ojalá que lo haga pronto para saber aunque sea qué nos pitaron. Ahora, ¿sabe qué, Chip y Cris? No sé ustedes, amigos, también qué opinen. ¿Será que el profesor Vaz Sánchez, el profesor Sánchez, no encuentra el equipo todavía? Claro, no tiene idea. En serio, no tiene idea. No tiene idea, Sánchez Vaz, creo yo. Oiga, lo que pasa es que cambia todo el tiempo. Todo el tiempo. Y aparte tampoco le ha ido tan bien con el tema de las lesiones. ¿Qué quiso hacer con Cifuente? Con José Cifuentes jugando más adelante y no en su posición. No tenemos idea. Nadie Son sabe. Son cosas que solo sabe Sánchez Vaz. Y el segundo tiempo, viendo que nadie, que parecía el partido de fútbol de los Simpson, que tocaba la pelota de lado a lado, la pelota la pasa al centro, o sea, aburridísimo. Dice, bueno, voy a cambiar lo mismo y lo mismo. Lo mismo y lo mismo. Saca a Kendry y lo pone a Ángel Mena, a que Ángel Mena haga lo mismo que Kendry. Saca a Kevin Rodríguez y lo mete a Campana para que esté solito corriendo Campana de lado a lado sin que le pasen la pelota. Exacto, y cinco minutos, faltando 5 minutos para que se acabe el partido, lo mete a Johan Julio y cambia el partido. Pero tarde, pues, tarde, como dice Ricardo Arjona, pues tarde como siempre, llegaste tarde. Llegaste. Sánchez Vaz. ¿Para qué? Pues ya, yo decía con las personas con quienes estaba viendo el partido, oigan, pero esto era hace 40 minutos, pues esto era hace media hora, hace 25 minutos. Si era sencillo, no había que darse cuenta ni que haber seguido el curso en el Instituto de la Federación, ni en el Instituto de Johan Cruyff,
para darse cuenta de que tenía que sacar uno de corte y meter un ofensivo y arriesgarse. Sánchez va así como Cronfle, porque el que no arriesga no gana. Hombre cobarde no goza, mujer exacto, bonita. Exacto, exacto. Atrévete. ¿Qué? Atrévete. Eso, atrévete. Atrévete, Sánchez Vaz, atrévete. No pierdas la fe, no tengas miedo. Profesor, no tengas miedo. Bárbaro. Me hacen emplumar. Estaba tranquilo, no, y ahora no, no estaba enojadísimo ayer. Padre, no, hoy. Bueno, mi pregunta va con respecto al partido del martes. ¿Qué pasa si a la selección juega igual? Si la selección juega igual que esta vez. No hemos de ganar. Ya, si no ganamos, claro, si no ganamos, claro. ¿Qué sucede con Sánchez Vaz? Porque nos prometieron el oro y el moro con él, ¿no? No ha de pasar nada porque tiene la confianza íntegra de los dirigentes. Pero no está cupos, bien, no está bien. Hay cupos para todos, Cris. Ya no el, que está no, bien. El que no entres porque mismo no. El Fito me dice, tranquilo, estaba antes de venir acá. No puedo. Antes. No, para mí la radio es terapia, señor Pontón. Vea, es que yo no para puedo. Para mí la radio es liberar todas mis malas vibras, mis problemas aquí. Pues. Vea, mi doctor de cabecera, bueno, tengo varios amigos que les agradezco, todos pendientes. Usted vive rodeado de doctores. Todos eso pendientes, está bueno, empezando está por bueno. Mi papá, grandes amigos pendientes, doctores, médicos. Vea, me dijo, no te vayas a alterar, no tengas iras, no hagas mucho esfuerzo. En serio, porque este tema ha sido complicado, el asunto de los pulmones. Sí. Y vengo acá y lo primero que hago es morirme de las iras. Prendo ayer para ver el fútbol, muerto de las iras. Es para que puje y escupa, señor Pontón. Saque toda la flema. Saque, no, mentira. Todo lo oye, malo. Oye, ¿qué será de la vida de nuestros oyentes? Vean, ni un mensaje ni escrito. ¿Viven todavía o ya no? Así es como nos extrañaron. ¿O están viendo la posesión de las nuevas autoridades? Hoy no pidieron que les den espacio para ir a comer, como fue en la anterior ocasión. Sería el colmo. Estamos al pendiente, ojo, ¿ah? Le damos la palabra al honorable Ricardo Vanegas, por favor, tiene la palabra, honorable. Señora presidenta, queremos ir a comer. A comer. Denos un espacio. Hay gente que venimos de provincia y tenemos que ir a comer. Bárbaro. Así empezaron. Así empezaron. Para sí. Eso piden la palabra. Para eso piden la palabra. Entonces, de esos de episodios de Ripley creo que hoy no ha habido, ¿no? No, vea, aparentemente al menos vemos, yo no he visto. Vemos que hay un consenso, al menos. Y en la mañana un poquito. Hasta los que no son afines a X y partido. Ah, vea, ahí está. Pero eso cuénteme. Claro. Ya soltaron algo gracioso. Ya, ahí veo ahí algo gracioso. Qué bárbaro. Claro. La asambleísta Galarza. Que ha estado rapeando. Ha estado ahí de rap, dice. Y hay video. Ya, pero póngale. Oiga, pero ¿ella cuál es? ¿La de Ambato? Sí, sí, sí. Dios mío. Del partido de Fernando Villavicencio. Por favor. Vea. Oiga, hasta los del partido de Fernando Villavicencio votaron por Henry Cronfle, ¿no? Sí. ¿No decían que no iban a votar con correístas juntos? Parece broma, pero hoy hubo consenso en general de todo el mundo. Lo mismo y lo mismo. Consenso en general. Sí. Ah, pero está bien, por la gobernabilidad del país, vea, lleguen acuerdos. Totalmente. Ahí entre ustedes, dejen sus diferencias, depongan sus armas. Pero no de exacto, papaya, vean. Exacto, tienen que llegar a acuerdos por el bien de todos. Ya no queremos que estén ahí peleando, que estamos en contra, que no sé qué. Ya pónganse de acuerdo y a trabajar todos en conjunto. Si no hacemos las cosas bien entre todos, ¿cuándo vamos a poder salir? Nunca. Así que, por favor. Y dejen de hacer cosas que pueden generar este tipo de burlas y chácharas de parte de la gente. Fisga. Por favor. O sea, no es tan difícil. Un ratito, cálmense, desen cuenta en dónde están y a quién están representando. Nada más. No, y también ahora, a través de redes, de todos nos enteramos. Entonces, simplemente ya para la siguiente vez va a ser difícil que le elijan. Así que si quiere seguir estando en su curul, por favor, haga bien las cosas. Visibilícese de una manera positiva, nada más. Bueno, en fin, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Oiga, ¿tiene sí plan, Chipi, usted? No. ¿A la casa? No sé. Algo se le adivina. No sé qué habrá por ahí. Cualquier cosita. Cualquier cosita de haber por ahí, pero aparentemente no. Hoy la temática musical ha comenzado con música de fiesta. Esas canciones que te ponen en una fiesta actualmente. No vamos a llenar de reggaetón el programa. Vamos a poner unas dositas, tresitas antiguas. Pero ¿cuáles son esas típicas canciones de fiesta actualmente? Queremos compartir con la gente.
¿Cuál es una canción que no puede faltar en una fiesta suya, Cris? En una fiesta mía no puede faltar la buena salsa. ¿Ya? ¿Una salsa? Sí, me encanta la salsa. Oiga, entonces, ayer en el zapeo que estaba Cris. ¿Qué pasó? Cuéntame. Me pongo a ver eso de los Latin Grammy, ni siquiera. ¡Qué barbaridad! Mi hija estaba viendo eso. ¡Qué desastre, Dios mío! Yo de música poco o nada sé, pero todo lo premian música urbana, música de todo es lo mismo. No, y esos nuevos nombres que hay de los que ganan, no se les conoce también. Mira, yo le discutía siempre al Viteri, pero ahora le doy la razón. Lo mismo y lo mismo. Bueno, recuerda que nos puede enviar mensajes al 099-577-5442. 099-577-5442. Dice la Cris que no puede faltar salsa en sus fiestas. Por supuesto, mis fiestas son salseras. En los años 1600, cuando el tirano mandó. ¿Qué es qué música es la que ponen al inicio para que todo el mundo salga a bailar en una fiesta? Depende de la fiesta. En una boda, por ejemplo. La primera canción para una salir. Una boda típica es tararara, tararara, tararara. Sí, algo movimiento, algo movimiento. Esa de Juan Luis Guerra. Esa de las avispas, es la típica que ponen al inicio. La de las avispas. Ah, cierto que. Sí. Cierto que puede ser. Sacará a bailar. Tengo un Dios admirable en los cielos. Y ahí todo el mundo va despabilándose. Desesperado. Uno se queda tomándose unos tres por lo menos. Claro. Mínimo tres para. Estoy de acuerdo yo. Para sacarse el susto. No, para poder salir a bailar, pero con todas las ganas, ¿verdad? Para con todos los pasos prohibidos. Desinhibirse, como quien dice. Esa, güey, eso. Para eso. Esta es la clásica, creo yo. Sí es buena de inicio. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Esta también suelen poner en los inicios. Todos a bailar, ahí van saliendo. ¡Epa! Esta me se acuerda de cuando inicia la hora loca. También. Pero esta más vieja, chiquita. Claro, esta bastante. También. Más okay. Clásica. Claro, más antigua. Cierto que es cuando comienza la hora loca. Dice el doctor Muriel, fuerte abrazo al doctor en sintonía, estimado Chipi, qué bueno que esté completo el staff de Parece Broma. Una canción que no puede faltar es Suavemente de Elvis Crespo en una fiesta, dice. Sí, es cierto. Sí, un abrazo al doctor Muriel también. Sí, abrazo gigante, Doc. Sí sabe sonar, claro. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome. Y como el viernes es el inicio de toda fiesta de fin de semana. Claro. Que quiero sentir tus labios. Suavemente, bésame. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besa. Suave, bésame un poquito. Canciones para fiestas hoy en viernes acá en FB Radio. Nunca hemos hecho una fiesta de Parece Broma aquí al aire, ¿no? No hemos hecho. Hemos hecho de todo menos. De todo. Ya vamos a preparar una fiesta. Hoy canciones de fiesta, pero ya va a llegar el día que hagamos solo fiesta. Esta canción era en mis fiestas, pero le hablo en el año que será año 90. No, por ahí 2002. 2002. No podía faltar, pues esta es la primera canción. A farrear. No, a la casa ahí mismo. Ah, en la casa. Ahí era hasta el otro día. Las fiestas caseras, ¿no? Hasta el amanecer. Claro, y esta era clásica. Clásica esta canción. Tiene la primera, que estar, claro. La canción del siguiente año, digámoslo así. Faltan 5 segundos, 5, 4, 3. Se acababa el abrazo y esto. Y dele la berbejua. Y dele la algazara. La jarana. Yo en mi casa no he hecho ni una fiesta. Claro. 099-577-5442. Les preguntamos,
¿Qué les parece el desempeño de la tricolor y qué avisoran para el próximo martes? Y esto lo matizamos con música de fiestas. Las canciones que tengan, compártanlas con nosotros al 099-577-5442. 099-577-5442. Ya tenemos varios reportes. Fuerte abrazo a José Telmo. Saludos del programa. Me quedo con las palabras de el abogado Alfonso Chango. Traen al peor técnico del mundial. Oiga, Sánchez Vaz por ahora no está dando la talla. No está dando la talla. Le está quedando grande el puesto. Que ojalá nos tape la boca como lo han hecho otros entrenadores como Zubeldía. Ojalá. Muchas personas ojalá. Dicen que falta plata, pero también ojo con lo que dijo Sánchez Vaz, que no iba a traer jugadores que jueguen en una liga de nivel inferior. Entonces ahí tienen su respuesta, creería yo. ¿Cómo plata? Muchas personas dicen que falta plata. Ah, ya te entendí. En la convocatoria. Sí, bueno, faltan algunos, ¿no? Ah, bueno, lo que están ya, lesionados, oiga. Pero trae y pone a jugar a la gente que son suplentes en los equipos. Entonces ahí sí es otra cosa que no se entiende. Claro. Preferible título. Es que, a ver, que. ¿Le gustaría estar un día en la mente de él para saber qué es lo que piensa? No lo sé, pero vea, yo como siempre digo, los técnicos por algo ganan lo que ganan. Tienen una gran responsabilidad los entrenadores, directores técnicos, seleccionadores aún más. Sí, sí. Los seleccionadores de los países. Y por eso ganan lo que ganan. Sí, entonces, pero él no tenía una gran trayectoria como para decir. Sí, pero finalmente acá tiene una gran oportunidad. Sí, eso sí, tiene una gran oportunidad de pasar a la historia porque tenemos una gran camada de jugadores. Sí, es bueno el equipo. Las individualidades. De ahí, vea, estar en los pies del entrenador. Yo me considero. A ver, si yo tuviese. Ese tema. Esta de ley. Yo quería me llamar a asesores. Vengan. Ahí pensé que iba a decir yo cogería. Vengan. ¿Qué hago? A ver, ¿cómo hacemos? ¿A quién llamamos? Armas bonitos, chévere. Yo también creo que una de las fallas es la falta de comunicación. Porque en realidad es un problema. Uno piensa que va a poner una cosa y total, nunca dice en las ruedas de prensa y sale con otra o tenemos sorpresas. Hay un montón de empresarios, hay un montón de gente muy valiosa en este país que han llegado a tener grande éxito, muchos éxitos en sus negocios, en sus empresas, justo por eso, por rodearse de la gente que tiene que rodearse. Y cuando alguien no funciona, simplemente hay que decirle, ¿sabes qué? Gracias, chao. Sigue tu camino, yo sigo el mío, vamos. Vamos a ver, como yo digo, ¿qué es lo que pasa? No sé si el Chip y tú, Chris, estarán de acuerdo, pero el asunto es que hay tanto cupo que viendo cómo está la tabla, viendo lo que pasa con los otros equipos, Chile acaba de perder a su técnico, la selección de Perú cayó ayer otra vez con Bolivia. Bueno, se dice que Chile es una de que ahorita está en uno de sus peores momentos. No vendrán a decir ahora que es que seguramente. Pero tiene los chilenos, 5 puntos igual que nosotros. Seguramente los chilenos. La diferencia es del gol. Lo votaron al entrenador. Bueno, Ecuador en realidad debería tener 8, ¿no? Debería. Pero no tiene. Pero no tiene. Y los causantes de eso vienen el martes. Y los que denunciaron. Y los causantes siguen ahí campantes, seguramente. ¿Seguirán trabajando? Ayer vi un video que mandé al grupo del Parece Broma. Ya. Yo no había visto ese video. Le molestó. ¿No era de mujeres libres de mucha ropa? Le molestó al Viteri. No, ese de Alfaro Moreno. Ya. Cuando Alfaro Moreno le dice a Diego Arcos. Se puso bravo, claro. Porque dice, tú te fuiste a la playa a investigar, le dice. Y Diego Arcos obviamente le frena de una. Tremendo el video, yo no había visto. Entonces. Vea, dice el Capi que traigan al príncipe de Guaitacama. Vea. Rey de Guaitacama nos pone el Capi, pero solamente era rey. Príncipe de nomás. Príncipe. Claro, príncipe. El único todavía rey. No ha sido el único rey aquí es Luis Francisco Zubeldía. Nadie más. No vengan a quererse aquí. Claro. El rey de Guaitacama, nada. Luis Francisco Zubeldía. No era príncipe. No, rey es ahora. Ya ganó, pues. Bueno, el Comején es una canción de fiesta. Por supuesto. Esta canción yo entraba cantando a todas las discotecas antes de casarme, le prometo. Sí. En serio. Tarara, tarata, tarata, tap, hey. Así entraba bailando. En serio. Ya me imagino el Vito. Le prometo. Con la corbata en la cabeza y vea bailando el Comején. Estoy totalmente de acuerdo y yo le creo lo que dice el Chipi ahorita. Así entraba todo. Con la corbata en la cabeza. Nos dice el primo la murga de Panamá, pero no, la murga de Panamá no es muy fiestera, que digamos, la verdad. No, más bien sentadito ahí sirviéndose algo la murga de Panamá.
Sí. Es muy fiestera la murga. Pues es que depende de la fiesta, por eso digo, o sea, vea, hay gente que le gusta en las fiestas solo escuchar cumbias, por ejemplo. Sí, sí. Solo cumbias. Cierto. Sí, es cierto. Y no hay... No, pero los sets de mezclas de los DJs es cómo inician. Sí, la murga sí suena también. Déjeme leer un mensajito, Ñaño, qué bueno que estés bien, gracias a Cristian Realpe. Hay que hacer un análisis serio de la serie. ¿Y qué es? No estaremos haciendo un análisis serio. No, hay si quiere un análisis serio, está equivocado de programa. Hay que hacer un análisis serio. A las 9 cambie nomás de dial, dice. No, cambie de dial. Escuche el programa de las 9 de la mañana. Ahí es del análisis serio. Le ganan. Déjeme vivir. Le ganan a Bolivia, igual valemos, dice. Empatamos en Venezuela y seguimos valiendo. No tenemos delanteros. Si sumamos los 3 puntos por error ajeno, ¿en qué puesto estaríamos? Pero aún así vamos a clasificar. Y ahora hay campaña para que Almada venga a dirigir. Estoy de acuerdo. Que venga Almada. Tanto con Almada no jugaría Ecuador así. Exacto. Almada es un técnico ofensivo, Almada es un técnico vertical. Dejen de satanizar por los equipos. Tanto jodían por Burray y Campana. Dice, no sirven, pana. Es un proceso y estamos en carrera para clasificar. Estoy de acuerdo. No, ustedes, dice, en otros, ustedes sí tienen bien puestos los indaves. Bien. Ay, oh, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que nosotros de pronto tenemos cierta ligereza para hablar. Porque no vea, es distinto. Esta canción me gusta. Más relajado el espacio, ustedes saben. Pero nosotros lo hablamos así como dices tú, hermano, tal cual. Deje de miñarme. Vamos a, ya digamos que ganemos el martes. Y vamos a seguir en la pelea, porque hay bastante ahí. ¿Cuántos cupos hay, Chipi? 8. 8 cupos. Por eso digo que sí vamos a clasificar. ¿Cuántos equipos son? 10. 10. ¿Y hay 8 equipos? Sí, vamos a clasificar. Entonces, vea, ya sería el colmo. Y ojalá el profesor vaya encontrando el equipo. Vea, sí, una pieza, se le cae Ener. A ver, Ener, todo el mundo, qué bestia, cómo se jala, se lesiona y ahora todos lo piden. Entonces... ahora hablamos de Campana. Campana entró ayer faltando, ¿cuánto? 15 minutos. No tuvo mucho que hacer, o sea, en el sentido de que no tuvo chance. Es otra cosa, completamente distinta. Pero gracias, Cristian, como siempre. Y gracias, ¿sabe qué? Mucha gente me escribió y quiero agradecerles también. Mucha gente que ni conozco, que solo nos escuchan. No los conozco personalmente, me refiero, pero nos escuchan. Y me escribieron a mis redes sociales a preguntarme qué pasaba, qué había sido de mí. Entonces ahí les expliqué lo que estaba pasando y todo, les agradezco un montón. Vamos a una pausa, Chipi. Por favor, la rebelión nos pide el primo y ya la pusimos. 6 cupos y medio tiene ahí para llegar al mundial, ¿no? 6 cupos y medio nos lo aclara Fernando Bail Zambrano, nuestro CEO. 6 directos y un repechaje. 6 directos y un repechaje. Claro. Si nos quedamos así, vea, hay que sentarse a llorar. O sea, yo creo que Ecuador tiene equipo como para clasificar abajo de Argentina y de Brasil. Y Uruguay sorprendió. Oiga, y Colombia. A propios extraños. 6 cupos. ¿Qué dijo, Bea? 4 cupos. Yo dije. Que todo 8, el mundo. 8. No, pues mucho. Pero tú me dijiste eso. No, yo. Pero 8. Acabas de decirme. Sí, no, tú dijiste. 6 y medio. Chipi, ¿cuántos cupos hay? 8. Digo, 8. No, 6 y medio, le dije. O sea, pero tú después dijiste. No. Pero bueno. ¿Qué no importa, Galia? No. 7 no en total son. 7 en total. Por eso pregunté. 7 serán porque el repechaje de ley. Por eso pregunté. 6 y medio. Cálmense, no se alboroten. Bueno, vamos a ir a la pausa. ¡Oye, Cherry! Con Cherry, tu pasión por el fútbol no se detiene. Por eso te invitamos al Tour de Copas para que las veas en vivo y en directo. Los trofeos ganados por Liga Deportiva Universitaria. Sábado 18 de noviembre en el concesionario de la Mariana de Jesús y América. Bien. Ahí está las copas. Vaya a conocer las copas de 10 a 16 horas mañana. La cita es en Cherry, no te lo pierdas. ¡Cherry! Sí, señor, yo te consigo a pintar. Con los piecitos para atrás y para adelante la carita. Canción de fiesta La Ciguapa, por supuesto. Sí. Por supuesto que Totalmente. Es canción de fiesta La Ciguapa. No puede faltar. Es una canción prendida, chévere. Buena. Baila, baila y no te pongas guapa. Me menea la cintura, se cuela y una abejita. Mueve, mueve, mueve la caderita. Levanta. Bueno, vamos al tuck and roll para cerrar la semana, muchachos. Me encanta, ¿parece? La idea, vean. Fui el día martes al tuck and roll. ¿Qué comió? Espectacular, burrito ahogado. Yo soy fiel cliente. Con salsa verde. No le traición. Sí, picante medio. Picante medio. Es buena esa salsa verde. Picante medio. Extraño mucho el tuck and roll. Te voy.
Desde la próxima semana la cita en el Tac and Roll. Próxima semana ahí. No, sí. Vea, con Pedrito Ortiz Jr., que estuvo aquí dándonos soporte, está camino a Guayaquil, Pedro Ortiz, el día de hoy, ¿ya? ¿Eh? Le enviamos saludos a Pedrito Ortiz, que y le agradecemos de todo corazón. Sí, gran aporte, Pedrito, lunes, martes y miércoles con los clubs de Encarnac. Estuvo de lujo. Así que nos vamos al Tac and Roll, inspirado en México, hecho en Ecuador, para que se mejoren esas gargantas. ¿Qué puede ser? Muchachos, yo digo un shot de tequila directo. Ya acabaron sus medicaciones, ya basta de guardar la compostura. Estoy de acuerdo, me apunto a eso. Sí, puede ser. Un balazo directo. Pero ya. Es que uno es ninguno. Entonces unos cinco. Un medio frasco bien, para mí. Perfecto. Ya para estoy mal con medio frasco. Y para estar ahí liberando unas margachelas, unas margaritas, puede ser. Todo esto, por supuesto, en el Tac and Roll. Inspirado en México, hecho en Ecuador, el Tac and Roll lo espera en sus tres locales, Diego de Almagro y Wimper, República del Salvador y Suecia, y en el Valle, en San Rafael, diagonal al Colegio del Cross, Plaza Entre Ríos. Ahí está el Tac and Roll. La tintorería, somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir. Promoción 3x2 en prendas de mismo tipo cualquier día de la semana y con cualquier forma de pago. Cumpleañero, descuento del 40%. Servicio a domicilio sin costo. Lavado de 3 ternos más 3 camisas por $19. Precio final espectacular. ¿Dónde está la tintorería? Chiris N 4228 y Marsella, sentido sur norte, media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlangas. Teléfono 6011-689, la tintorería 6011-689. Y por supuesto, vamos a tratar nuestra prenda, vamos a disfrutar de todas las promociones que nos ofrece la tintorería. Nos vamos a Río de Janeiro, Fito, Cris. Ya voy, Roberto. Nos Carlos. Nos vamos a Río de Janeiro. Nos vamos a ver al Rey de Copas que lucha por su sexta estrella. Nos vamos a Río con Continentur. Acompaña Liga Deportiva Universitaria. Acompaña a la UN, porque la gloria continúa. Continentur te lleva a Brasil a la Recopa Sudamericana. Comunícate al 09-99-80-17-32. ¿Qué incluye el tour? Boleto aéreo Quito, Río Quito. Traslados, hotel, aeropuerto. 5 noches de alojamiento, habitación estándar, hotel a elegir. 5 noches. Usted puede elegir estar ahí tranquilo en el barrio Niñado de Río de Janeiro. Me encanta, vea. En Barra La Tijuca. Con Fito nos tomamos en el Posto 3, unas cuantas en el Posto 3 de Barra La Tijuca. Yo regreso a verle al Fito y le veo sonriente, ¿se acuerda de eso? O puede pedir una opción de hotel en Barra de Tijuca o el hotel en Copacabana al lado del ruido, de la distracción, de todos los atractivos y que hay en Brasil. Haz mujeres y también los meninos para las mujeres, ¿ah? Meninos y meninas. ¿Y usted no se acuerda de Copacabana? ¿Se acuerda? Porque digo, y las mujeres también. ¿Usted no se acuerda? Había una bebida aquí, una gaseosa que hay todavía. Claro. Ahí salía el muñequito. Ese. Claro. Entonces nos vamos ahí. Tiene dos opciones: Barra de Tijuca o en Copacabana. Entrada a localidad visitante al Maracaná, sitio en donde se dio la Vuelta a Liga en dos ocasiones, ¿por qué no una tercera? Y que usted sea testigo. Y además City Tour, Maracaná, Zambódromo, Catedral Metropolitana, Corcovado, Pan de Azúcar, almuerzos que no incluyen bebidas. Bueno, está espectacular. Así que vamos con Continentur a la Recopa Sudamericana con Liga. 09-99-80-17-32. 09-99-80-17-32. Esta canción también suena en sus fiestas, Vito. Siempre. Disfruta de nuestro Black Season de Suzuki Store. Ahora con 0% de interés, paga desde febrero de 2024 hasta 84 meses plazo, crédito directo y muchos beneficios más. Recuerda que recibimos tu vehículo como parte de pago. Visítanos en El Labrador, Chillo, Sur de Quito, Cumbayá y Granados.
Únete a la familia Suzuki, aplica restricciones. Un par de mensajitos antes de ir a la pausa, ¿les parece? Perfecto, perfecto. ¿Les parece, compañeros? Con música de fiesta. Nada que aquí a bailar el día viernes en Parece Broma. Hola amigos, bienvenidos, qué lindo escucharles a todos juntos, un fuerte abrazo, se les quiere full, dice Diego R. Oh, gracias Dieguito, abrazo gracias. Gigante. Gracias Diego. Para comenzar la fiesta te voy a tomar de Vico Sí. ¿Ustedes han escuchado esa canción? Te voy a tomar. Vico Sí, sí. Te voy a ver. Vamos, te voy a tomar, no me acuerdo. Vico, si ahí está, a ver. A ver, ponga. Te voy a tomar. Ah, claro, pues obvio. Es cierto que con esta saben comenzar. Te voy a tomar. Suelta. Saben decir ahí los animadores. ¿Qué tienen una voz así, Bemijín? Suelta la DJ. Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar. Te voy a tomar, te voy a besar. Cierto que es. Oiga, si van a. Ya nos vamos a la pausa, ¿no, chicos? Ya nos vamos. Si van a salir hoy, ya saben, si no, no traten de ir en taxi. O vean a alguien que les maneje el carro. El conductor no sé. Elegido. Si van a tomar, vea, tomarán con agua, mezclado con agua. Después se toman tres tragos y están ahí hecho bestias. No hay quien maneje. Claro, no me refiero a eso. Me refiero a que la gente toma muy, ¿cómo te explico? O sea, muy... De golpe. Muy de golpe y después dos tragos y están media ahí... Media hora, servidos, chao, dicen. Servidos. No, ¡oirás! No. Así no vale, a así no vale. A vos te digo, que sí estás oyendo. Ya, vamos. Ya te conocemos, pilas. Vamos a la pausa, Chipi. Vamos, pausa y venimos. Manden canciones de fiesta 099-577-5442. Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar. Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar. Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar. Te voy a tomar. El FB Radio. Inicio de espacio publicitario. Disfruta de nuestro Black Season de Suzuki Store. Noticias, deportes, transmisiones deportivas, buena música y la mejor compañía. Esta es FB Radio 105.7 FM. Escríbenos al WhatsApp 09-95-77-54-42. Interactúa con nosotros. Parece Broma te acompaña en el tráfico en 105.7. Con las canciones de fiesta, muchachos. Esta no puede faltar. Esta no falta. Pero por supuesto, a mí me gusta. Me hace acuerdo de mis años mozos. ¿Cómo son esos años, Cris? Por favor, más detalles.
No, 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 igual. Vale. No tanto detalle, pero más o menos época. O sea, ¿qué? Hace unos, 15 años, debe ser siquiera. Unos 10 años ya. Unas farrotas que me han dado. Claro, no. Claro, pues. En el reggaetón clásico hay maravillas de canciones. Pero exacto. Vea estas canciones de y soltera, fiesta, imagínese. Claro. Entonces. Bien, Cris, bien. Claro, Cris. Pues normal. Uno tiene que vivir. O sea, y disfrutar cuando puede. Luego seguir viviendo. Esta es típica de fiesta. ¿Y ahora ya no puede? Sí, sí, sí puedo, pero ahora ya farreo hasta abajo con mi esposo. Bien. De mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene excusa para tu traición, que tuviste mil motivos, que entré en razón, que quizás te habla al oído como ya él no, o que mi alma el fuego de la pasión, ya no le mientas más y admite tu error, y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo... Bien, ah, y este es el momento para ir hasta abajo. Claro. Sí, logra todavía bajar, Fito. Logro bajar. Pero subir. No, no es de bajar, usted, Fito, así. No, no, qué bueno que he sido. Logro bajar. No, yo bajaba con él. Subir es el problema. Un poquito más. No le veo. Esa es. Abajo. Sacude. Menea, es. Menea, te sacude. En esa me bajaba algo, vea. Algo. En eso. Suave. Es que oiga, a mí no, yo esta no canción también muy... me gusta. Hacia abajo. Yo sí, no soy muy. No, pues hasta yo con mis amigas son 10. Mi grupo de mejores amigas son 10 años menor que mí. ¿Cuántas bien. Mejores amigas tiene usted? Nosotros somos un grupo de unas 10. Pero ya, yo no, le digo, son 10 años menor que mí. ¿Amigas o mejores amigas? Mejores amigas. Mejores amigas. Si entiende la magnitud de la palabra. Sí, 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 me llevo ya unos 7 años, 8 años. Man. Pero así súper, súper bien. ¿Ya? Y en esta, por ejemplo, en esta canción es toditas, abajo soy. Hasta abajo soy. Pero claro, son, ellas bajan más que yo, es obvio, 10 años de diferencia pesan. Ya. De ahí tengo mis compañeras y tengo una súper amiga desde el colegio. Y con ella sí, igual son las farras. Sí, 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 bueno, nos brindan los ojos, vea, cuando. Sí, hablo. Así le veo. ¿Ah? Pero por supuesto, porque uno cuando sale a bailar tiene que bailar bien. Este reggaetón antiguo sí me gusta. Don Omar, Daddy Yankee, eso sí me gusta. Vico, sí. Wisin y Yandel. ¿Sabe que el año pasado me fue a un concierto de Wisin y Yandel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Brutal, pero brutal. Que brutal, cerraron hasta brutal, las calles brutal, para ese brutal, concierto, ¿ya? Brutal. O sea, no ha de ser porque es malo. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí búscate otro hombre. Si le vieran al Chipi cantando, vea. No canto, vea, solo gesticulo. Ah, ya, ya, eso, eso, gesticulo. ¡Escucha! Tiene que respetar a los mayores, ¿no? Yo lo que dijo Messi ayer. Así dijo, ¿no? Respeten a los mayores, ¡baila! Pero no por ser mayores tienen que rendirle pleitesía, así pues, Leo. Ayer, vea. Yo lo adoro a Messi. Pero ayer los uruguayos, vea. No comparten. Qué lindo tipo es Marcelo Bielsa, vea. Qué entrenador es Marcelo Bielsa. Un tecnicazo. ¿Por qué no pudimos traer uno de esos acá? Oiga, por cierto, ayer Funeraria Alache, que tiene un muy agradable Twitter, publicó una foto de que no hay calvo bueno, ¿no? Y le responde. Y la foto responde. Miguel Ángel Or le pone la cara triste. Claro, ¿cómo se llama? Pusieron la cara de Alfredo Borrero. Pusieron la cara de Félix Sánchez Vaz, la cara de Arturo Magallanes. Ahí faltó la del Viteri. Y de uno más, decía, sí, claro. La del Miguel Arauz también faltó. Sí. Claro. No, pero otro más falta. Hay otro. Cuatro eran. Alfredo Borrero estaba fijo. A ver, déjeme. Estaba, que se sabe mandar unas publicaciones, pero espectaculares. Claro, no, pues ahí están los cuatro que mencionaste. No, falta uno, pues tres mencioné. No, pues Borrero. Ay, Miguel Ángel Or, él me faltaba. Pues, claro, ahí está. Borrero, Sánchez Vaz, Magallanes y Miguel Ángel Or. Exacto. Miguel Ángel Or puso una carita triste, pues, vea. A mí que me... Oiga, me cae bien Miguel Ángel Or a mí. Les debo confesar. Me cae bien Miguel Ángel Or. Me cae bien. El día martes creo que va a estar en Quito Miguel Ángel Or. Así que vea. Ahí está Miguel Ángel.
No me cae mal a mí. Ha hecho buen trabajo en la Liga Pro. Ha hecho súper buen trabajo. Liga Pro con superávit. Y creció Liga Pro con crecimiento. O sea, súper bien. El gran pendiente es super que Gol bien. TV les pague a los equipos, pero eso ya no es culpa de Miguel Ángel Orr, claro, porque no es el que da la plata. Ahora, la responsabilidad de él sí es haberle entregado el contrato a Gol TV, eso sí. Pero bueno, yo creo que ha hecho un buen trabajo. Los más son más que los menos de Miguel Ángel Orr. Canciones de fiesta esta noche en Parece Broma. Audio de Fabián Revelo. ¿Qué dice, amigo Fabián? Hola amigos de Parece Broma, aquí en el tránsito dirigiéndose a la casa. Me sorprende que el señor Fito no sepa de música urbana, es lo que está de moda y tiene que actualizarse. Le doy dos temas. La primera de Papaya Dada Amapola, no tiene que faltar en una fiesta. Y también de Manuel Turizo, El Merengue. Saludos, excelente programa como siempre, escuchándoles cada tarde. Bien, gracias amigo, El Merengue es nueva, ¿no? Gracias. El Merengue, lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado ni irle. A ver, o sea, escucho de todo, yo puedo escuchar todo lo que ustedes quieran, pero hay cosas que no. Por ejemplo, esto a mí no me gusta, ni el que decían ustedes del reggaetón clásico, a mí no me gusta. No, a mí también, esto sí me gusta. No, a mí no me gusta, pero escucho, o sea, no tengo problema. Pero y baila. Sí, toca bailar, hay que bailar. Ya, muy bien. Pero muy bien. En una fiesta mía, por ejemplo, no. No, pues es que en su fiesta pone lo que a usted le gusta. En una fiesta mía no. Es lógico. O sea, salvo que me cojan metido en la parrilla yo haciendo algo ocupado. Ahí me den poniendo. Ponga eso. Ahí no. Eso sí no, ahí no puedo estar en todo tampoco. Pero es por eso, amigo, y gracias por la sugerencia. Voy a ponerle más atención a la música urbana. Ahí está El Merengue. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Paredes dice El Meneadito y La Macarena, pero eso no voy a poner porque me cae al queso. Pero sí son infaltables. ¿Qué momento tan turro que es cuando todo el mundo se para La Macarena y venga a bailar? Yo no quiero bailar eso. Ah, o sea, es de los resabiados. No, me siento cuando... Yo, en cambio, me paro en la mitad. Vamos ahí, 1, 2, 3. No, hay unos que se paran en la mesa. Qué cosa tan fea es esa. Ah, no, eso no he hecho. Pararme en la mesa no he hecho. Pero en la tarima sí. Claro, ya le voy a mostrar uno de un video de uno que se para en la mesa. Pero le vi yo sobre los muebles a usted. Sí, claro. Ya, pues entonces. Claro, pero no con La Macarena, vio, con otras canciones. Tú pudiste hacer la vida de con La Macarena, no. No con La Macarena. No, con La Macarena, no. De ninguna forma. Que me da menos, ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos, por si quieres regresar. Vea, bailando sobre las mesas, vea. Ahí están personas que bailan sobre las mesas. Gente que baila sobre las mesas. Gente mal acostumbrada, dice usted. Gente que se voltea el licor. Creen como que se va a acabar, como claro, dice el señor Bale. Claro, tremendo. Yo si veo la próxima semana, ya voy anunciando. Regreso con todo. Ah, ya, muy bien. Claro. O sea, por fiestas de Quito. Gente que cree que se va a acabar el trago. Gente que cree que se va a acabar. Exacto. Gente que cree que se va a acabar. Sí. Hasta el agua de los floreros. Es que a veces sí se acaba, pues es que es el, sí, es cierto. Mis patroncitos. El abastecimiento es limitado, literal. Por eso. Por cierto, vea, se van a poner bravos unos ex patroncitos después de la próxima semana. ¿Por qué? Vea. Vea, ya me contaron que quedó buenísimo el video. ¿En serio? El domingo, en la noche. Estreno. Sigan las redes sociales de Federación Posteria de la Posta. Les anticipo. Domingo, 8 de la noche. Quedó tremendo. Domingo 8 de la noche. El que avisa no es traidor, dicen, ¿no? Oiga, pero ¿y claro, una pista? Guerra avisada no mata gente. Ya no vamos a ser tan amiguis con unos que éramos amiguis. Ya, esa es la pista. Ya, perfecto. No, ya. Amigos, dueños de la mejor transmisión del partido, cracks, saludos a todos. Pues si lo vemos a puro número, deberíamos tener 8 puntos y estar en quinto lugar. Si lo vemos a puro número, está bien el equipo. Ojo, a puro número. Pero las formas, Orlando. Las formas. ¿Qué dice respecto a las formas, mi querido amigo Orlando? Las formas. Ya, ok.
El primo nos pide Dani Rivera, Corazón Miel. A ver, ¿cuál es Corazón? Ahora que Chipi, más o menos tratando de interpretarle el mensaje del amigo, finalmente es cierto, ¿no? Ahí estamos. Y si te pones a ver, Uruguay le ganó a Argentina, nosotros le ganamos a Uruguay. Venezuela le empató a Brasil, nosotros empatamos en Venezuela con Venezuela. Claro. Si vemos por lo que ha pasado. Pero el funcionamiento de la selección, eso es lo que reclamamos. No reclamamos, sino decimos en tal caso. Claro, eso es lo que decimos. De eso es lo que opinamos. O sea, de lo que te matan de las iras. Yo digo, fijémonos en la tabla de posiciones. ¿Quiénes tienen 5 puntos? Ecuador, Paraguay, Chile. Claro, la diferencia está en Ecuador con 1 punto, con Ecuador con 5 más 1, Paraguay 5 menos 1 y Chile 5 menos 3. ¿Qué pasa si Chile nos gana? Claro. Es que todo es posible. Entienda, señor Sánchez Vaz, yo no puedo tener iras, por favor. Ajá. Me dijo que no puedo tener iras. Por Dios, haga bien las cosas. Mi salud depende de lo que usted haga el día martes. Por favor. Está en juego. De mi parte no ha faltado, era. Cero trasnocho, cero consumo de nada, totalmente sano, limpio. Pero ¿ha descansado? Descansado, me he periado al trabajo una semana. Pues nunca en mi vida he hecho eso. Pero es que esta vez fue de carácter obligatorio. Chris, ni cuando me voy de vacaciones me desconecto tanto como me he desconectado desde el jueves pasado, tanto al trabajo en horarios de oficina como a la radio en la tarde. Claro, es que ni cuando me he ido de vacaciones. Entonces, señor Vaz, sea consecuente con mi enfermedad. Eso. No me haga morir de iras. No haga que tenga tantas iras. Por favor. El tema de los pulmones ha sido difícil, me explicó mi doctor. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Ya. Ve esta canción. El mundo caerá sobre mí. Dime si algún día que cayó te fallé, cometí mis errores, pero jamás te fui infiel. Nunca me atreví a abandonarte sin pensar en las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar. Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor son cosas que Buena. Esto es lo que ha estado cantando la asambleísta. Esta era. Reggaetoneando nomás. Pero era esta. No sé si era esta, pero dicen que estuvo reggaetoneando. Anita Galarza. Acuérdense que en campaña salió. Anita Galarza debe ser de las asambleístas más guapas de la historia del fútbol. Bien bonita. Podrá ser Miss Universo, pero. Y sabe que a propósito de eso, Viviana Veloz también es muy guapa. La y hablando de Miss Universo, tenemos una gran representante. Así le vi con el tren cargada. Sí. Cargada el tren. Esos que hacen publicidad en los semáforos. O sea, a la Miss Universo nunca se le va a ir el tren, ¿no? Nunca se le va a ir. Cargada. Pero bueno, es una de las representantes que más ha llamado la atención a nivel mundial. Así que con la mano, borran con el codo. Tenaz. Oiga, es ¿cómo un... ¿Cómo va a salir con ese aparato atrás semejante? Es un diseñador, manaba. ¿Qué va a ser diseño? Eso o parece sea, disfraz. Vea, ¿sabe qué? No es que me gusta tanto el disfraz, para quienes no lo han visto, véanlo en redes sociales. No me gusta tanto, pero creo que es algo representativo. Primero, Eloy Alfaro. Y decía el sello, Eloy Alfaro. Sí. Y segundo, el tren de la patria. El tren, que no sirve, vea. No sirve el tren, pero ahí está, aunque sea en la. Pero en qué típico nivel. Es ese traje. Creo que la simboliza la unión entre la costa, o sea, todo lo que hubo aquí, lo primerito. O sea, creo que sí típico. Simboliza rasgos de nuestra cultura, como el tema de la revolución liberal con Eloy Alfaro. Sí, tal cual. Y después pero... el tema del tren, que fue uno de los primeros medios de transporte en el claro, país al inicio eso, del siglo XX. Que unió justamente costa. Entonces, creo que eso representa. Perdón mi ignorancia. Traje típico es seguramente que, por ejemplo, en la zona de Otavalo se ponen las, ¿cómo se pero llama? Pero las de Alpargatas. El guango y todo eso. Sí, pero eso es algo muy común. Esto es, había que hacer algo disruptivo. Pero ¿quién se va de desfile disfrazado de ferrocarril? Pues creo que hay que buscar cosas disruptivas. Yo al menos me quedo con eso. No me pareció tan turbio. Sí, a mí no me parece a mí sí mal. No, a mí sí me pareció terrible. Aparte de que eligen de un grupo de trajes cuál va, ¿no? Entonces tuvo que haber ganado este por lo que significaba. ¿Cómo serían los otros? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo serían los otros? ¿Ves? ¡Claro! Mira, nuestro amigo Nilo Andrade nos dice que esta canción no puede faltar nunca en una fiesta. Estábamos con reggaetón, pero eso es verdad, a dormir juntitos nunca, nunca, nunca puede faltar.
Ahí bien sostenido. Eddie Herrera era corista de Wilfrido Vargas, ¿no? Me persigue tu recuerdo todo el Esto me parece infaltable en una fiesta, claro. Pero es que espectacular. Y me usted gusta, baila pegadito y merengue, bien. Sí, me encanta el merengue. Salsa, merengue, sí, me por ahí me voy. Salsa, merengue, cumbia. Me gusta el merengue porque es lo más fácil de bailar. Solo toca estar salta, salta y salta y listo. Hay que organizar una reunión con nuestro amigo en común, Augusto Larrea. Ya. El hombre sabe de merengue, en serio. Sabe de merengue. Por supuesto. Ya. Bastante, pero. Bien. El merengue, perfecto. Pero de verdad. Aquí me dicen, hay otra canción que genera rupturas entre amigos de que van por el mismo camino. Ah, vea, sí. Ella y yo. Claro. Canciones de fiesta también. A mí sí, claro, me gusta. Ahí se ponen a cantar, el mejor amigo le canta al otro. ¿Quién se quedó? Bien. Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé. Ella y yo. Qué bárbaro. Claro, un poco de sinvergüenza cuando suena esta canción, suelen comenzar los trompones en una fiesta. Y una fiesta sin trompones no es fiesta, oirán. Y el mejor amigo no es el cruceta. Ojo al dato. Igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor. La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración. Somos felices ella y yo. Pero el condumio es lo importante de esta canción, ¿no? A ver, esta pido parte. Perdón. El ingeniero Revelo sabe estar cantando esta canción. ¿En de serio? Saludos al ingeniero Revelo. Bárbaro. No sé no cuál de los dos. Sabía que es, le representaba. Abrazo no, gigante. No sé cuál de los dos es el ingeniero, pero bueno. Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé. Me traicionaron las ganas de volver a ver. Y aunque todavía no puedo creer lo que este amargo encuentro me hizo comprender. Pues tú también llegaste a ese lugar donde tantas veces yo la fui a buscar. Y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer. ¿Cómo? ¡Salí con tu mujer! ¿Qué? ¡Salí con tu mujer! Tremendo. ¿Qué bárbaro? ¿Cuándo? Tremendo. ¿Cuál es cuál? A ver, ¿y ahora qué responde? Estoy asustada. No lo voy a hacer. Los perdí a los dos y a la misma vez. Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía que si iba pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió. Todavía allí en una cama, allá en Bayamón. Quizás en Isla Verde o Carolina, ¿cuántos hoteles? Juega la canción. Creo que esto amerita que luego ponga el santo cachón. Ah, no. No creo. No lo uno creo. Lleva a lo otro. Lo uno lleva a lo otro, pues claro, por favor. Claro. Y también bueno, tenemos en las fiestas. Vamos mejor a la pausa. Para que no te sientas identificado. Venao. Ay. Ay, mujer. Ya te toca entrar de lado por las puertas, porque de frente no entras. Que yo soy un venado. Que soy un venado. Y que estoy amarrado. Que estoy amarrado. Ay. Atención, la lleva el Tigo 2, se la pasa al Arizo. El Arizo se saca uno, se saca dos, pase al Tigo 8, dispara al arco y ¡gol! ¡Gol de Chery! Vive la pasión por el fútbol en el Tour de Copas de Chery. Ven a conocer en vivo y en directo los trofeos ganados por Liga Deportiva Universitaria. Sábado 18 de noviembre en el concesionario en el Maresa Center de Mariana de Jesús. Ahí estará la Copa mañana de 10 a 16 horas. ¡No te lo pierdas! ¡Oe, oe, oe! ¡Chery, Chery! Son rumores, son rumores. Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones. Acompaña a Liga Río de Janeiro porque la gloria continúa. Continentur te lleva a Brasil a la Recopa Sudamericana. Comunícate al 09-9980-1732. 09-9980-1732. Continentur no tiene competencia. No tiene competencia. La mejor alternativa. Revisen si quieren otros tours. Otros precios. Están en libertad de hacerlo. Están en libertad de hacerlo. Busque y después vaya a Continentur. Y se va a dar cuenta de que el mejor precio sin competencia está en Continentur. ¡Que no te vean las H's! ¡Anda a Continentur! ¡Vivo, vivo! ¡Bueno, a bailar! ¡Que llegó la hora con los embajadores!
Ya lo veo al ingeniero Revelo con la corbata en la cabeza bailando estas canciones. Qué bárbaro. Ahí está gozándose escribiendo. Necesitamos que se case ya vea Cris el... ¿El eclesiástico? ¿El eclesiástico? No. Necesitamos que se case, vea. Estamos ya un chupe de esos así. Usted vea que es el que es la próxima. Claro. Y así, ¿no? Ya se estaban comprando ternos algunos, vea. ¿En serio? Ternos de padrinos ya estaban comprando. Ven, vamos mejor a la pausa de Gándame Jala la Lengua. No fue uno, ni fueron dos, fueron tres. Los amigos que te vieron con él moliendo caña. En FB Radio, inicio de espacio publicitario. Disfruta de nuestro Black Season de Suzuki Store. Escríbenos al WhatsApp 09 95 77 54 42. Interactúa con nosotros. Parece broma, pero es en serio. Que no me niegues esa carita bonita. No me niegues tu sonrisa infinita. Ay, no me niegues tu pelo, tus ojos caramelo. No, no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos. Let's go, let's go. Final del programa, 19 con 14, mi querido Fito. Ya se acaba, ya se acaba. Estas también son canciones de fiesta. Pero por supuesto. Dice que no puede faltar Daiquiri, Chipi. Perdón, no le vi, que es que no escucho. Para este momento estamos, nosotros ya. Daiquiri, dicen. Daiquiri. Sí. Ya, Santo Cachón, Santo Cachón. Ya, por sí. Sopa de caracol y diablo. Estas, en mis fiestas, esta ya no la recuerdo yo, al menos. No. No. Pero en una fiesta familiar, sí, pues. No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. O sea, usted le ponen esto y se sienta. Yo vea esto, no. O sea, se retira a consumir algo. Claro. Estaban ya los. No, yo sí bailo. El Arturo decía que le encantaba esto. A mí también me gusta eso. Es que claro, es la edad, pues vea. Sabrá disculpar. No, claro. Ojo, ahora pones en una fiesta esto, por ejemplo. Fácil que es enamorarme. Y la gente se embala. Difícil olvidar. Y cantan con todo el sentimiento del mundo, ¿no? Claro, esta canción. Y usted se queda así, a boquiabierto, nosotros. Claro, ahora pones esta canción y se arma el desorden. La fiesta. ¿Qué canción es? A ver. Ya no sé disimular. Ya a mí también me gusta. Puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver. Y algo en ti te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez. Quédate toda la noche. Quédate otra vez. Quédate más de las 12. Quédate otra vez. Que mi corazón no olvida.
amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida. Quédate otra vez, tú eres mi bala. Bien, Grupo Frontera, está recontra de moda este tipo de música, ¿no? Sí, por supuesto. Recontra de moda esta música. Papeso, hay algo que le quiero decir a esa morra que... Esta tiene malas palabras, señor Paul Reyes. Pero sigues con ese tipo. Claro, estas canciones de ahora son... Gane a los pies y ni parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum, pero sé que tu cora no te hace turum turum. Bebé, estabas perdiendo el tiempo. Claro, estas son de las nuevas generaciones. Que llegue a tiempo. Nuevas generaciones. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida. Están recontra de moda estos manes. A mí me pluma. Gusta. Peso Pluma. En todo lado suena. Suena en todo lado. Tulum. Buena sugerencia, Paul Reyes. Se andan recontra de moda estos manes. Bueno, no, cántalas a todo pulmón bien que te sabes. Sí, sí, cierto, amigo Ayrton. Por cierto, ayer nos llegó un cargamento de Reyes del Choclo en horas de la mañana. Sí, vi los videos. Yo vi las fotos. Espectacular. Tengo que llevarles a las criaturas de allá. Tenemos que ir a Reyes del Choclo. Es de lujo, es espectacular. El preferido de FB Radio es el Choclo Cuatro Quesos. Ese es espectacular. Son cuatro tipos de quesos con chicharrón. Una mezcla espectacular. De lujo, de lujo. Bienvenidos, nos dice Ayrton Reyes. Y ese, abrazo, justo Ayrton. Ese no he probado, así que va a ser la próxima. Sí, yo les voy a llevar a mis hijos, vean. Perfecto. Viven, porque mueren. Yo sí he ido. Que abren en Ibarra y hay en la República del Salvador, frente al Ministerio del Trabajo uno y en el recreo hay otro. Así que vayan. Ya, allá hay que ir. Bien. Ley. Voy a conquistar tu familia. Más canciones de fiesta, señor Pontón. Vea, lo que pasa es que a mí me gusta. De su época, claro. Por ejemplo, fui buscando tus besos, tiene que sonar. Claro. A ver, póngame. Rudy Pérez. Claro. Rudy Pérez. Eso. Vea, esto me por gusta. Ejemplo, también me gusta. Desnuda canta la mañana. Buena esta. Esta sí he escuchado. Sí, esta sí le ponen, sí se queda bailando. Sí, claro. Cris. Pero por supuesto. Yo soy buen DJ de fiestas de mayores. Yo sí sé. Sí se vea, por ejemplo. También me quedo bailando. Claro, yo soy buen DJ de fiestas de mayores, de jóvenes también. Me has olvidado, me has engañado. Pero esta música le gustaba a mi papi y a mi mamá. Con esta suele castigar el ingeniero Revelo, vea. A ver. Le encanta la fiesta. Eso me gusta. Claro. Y en mi hogar. Esto de ley. Yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que esto sea cierto. Por favor, el hombre divertido, dicen, no puede faltar. Claro, no puede faltar. Vengo a decirte. Esta es la música ya de los claro. Mayorcitos, pero sí está bien. Esta no he oído. ¿No he escuchado? No. Este es Sal y Agua. Se de ley has escuchado. A ver, pero ¿sabe qué? Quiero escuchar el coro. Y ahí ya me voy a dar cuenta si es que sí mismo o no. Esta canción era típica del grupo del profe Melo. Él tenía un grupo de músicos, de amigos. Claro, se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Trova y Son. Trova y Son. Y tocaban esto. El profe Melo. El sol de los Teletubbies, sí. Claro, vea. Esas canciones de fiesta, vean, fiesta venezolana, vea. Ayer no se sabía qué pasaba. Claro. Y si gritaban gol, no sabías de quién era el gol. Menos mal no hubo ni uno. Vengo a
Esta me parece chévere. Vaya ahí todos con las manos arriba. Es tremendo, vea, se goza. Fito, vea. No, Chavir, pasó nada. El otro día. Por eso le digo. Estaba yo sentado viendo el fútbol. ¿Cómo ustedes estábamos? Ah, sí, sí, acuerda? Cierto. Sí, 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 me acuerdo. Estamos viendo el Ecuador-Bolivia, gol de Bolivia. Yo oigo un grito en mi oreja. ¡Golazo! Regreso a ver, claro, era el chico que estaba ahí en la... atendiendo las mesas en el ojal. Se queda frío. Claro, y se pone a gritarme en la oreja los goles de Bolivia. Por favor. No, no hay respeto. No. Fantasía de Miguel Moli, me dicen por ahí. Ah, mira. Y Luis Miguel Jaramillo me está diciendo bien. Eso. Mi pecado conocerte. Yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí. Fue tu amor, tu alma dejada, que inundó mi sentimiento. Y hoy no aguanto este tormento que me quema, que me quema. Miguel Moli, ¿no? Miguel Moli. Que por cierto, Pedrito Ortiz me hizo escuchar acá mientras ustedes estaban convalecientes una versión de una canción de Hubas, The Reason, con Jonathan Moli, el hijo de Miguel Moli, y ¿en serio? Y el cantante oficial de Hubas. ¿Qué tal? ¿Buena? Tremendo, sí, espectacular. Buena, buena, buena. Más canciones de fiesta. Pedida por el primo esta canción. Bien. Ahí está, vea, sugerencia del primo. Oye, un montón de mensajes hemos tenido y ni he visto. Buenas tardes, amigos. Con respecto a la selección, yo no vi el partido, pero le pude escuchar y parece que el planteamiento del técnico es ni chicha ni limonada. Si el martes no le ganamos a una selección que llega sin técnico, estamos fritos. Fiesta en la que no suena Moscú de Genghis Khan no es fiesta. Le saluda Dan desde New Jersey. Osdata, bienvenidos a los compañeritos. Sí, se les extrañó. Gracias. Ay, abrazo gigante, Dan. Gracias, gracias. Gracias, Dan. Sí suena Moscú. Sí, en alguna fiesta hace 500 años debe sonar. O sea, sí. Sí suena, sí suena. O sea, para hacer la cháchara. Ajá, para el relajo les encanta esta canción. Sí. O sea, pero para allá la cháchara. ¿Cuál es esta? La que es. Ya. Y los veteranos medio mamados quieren bailar y por ahí se van de oreja. Están ahí con los brazos y los pies ahí jugando. Sí. Pero hay en español, creo, esta canción. Bueno, no vamos a poner. Me acuerdo de dos personajes con esta canción. De los que decían todas las canciones son del 83-84. Ellos sabían cantar. Saludos a Laure, nuestro compañero. Del 83-84. Saludos a Aurelio. Reestructurando el programa, vean, lo escuché a Tito Rosales en el aire. Buena contratación. Tito Rosales Cox Años, director de Deportes del Comercio. Bien, un abrazo gigante para Tito, ¿ah? Bien. A los años que sé de él. Y eso me gusta escuchar. Buenas, amigos de FB. ¿A dónde solía salir de farra doña Cris en esos años de los que se refiere? Algunos bares estaban de moda. ¿Cómo cuáles, Cris? Como el Beer House, por ejemplo. Ya. Las discos del Viteri eran... El Viteri era... Muy antiguas ya. El Viteri animaba en el Beer House, ¿sí se acuerda? ¿En serio? ¿A cuál Beer House iba usted? Al de Cumbayá. Ya. Ahí el Viteri animaba ahí. El Viteri tenía el micrófono y era el que animaba ahí en el bypass de Cumbayá. Sí, justo ahí. Ahí había unas farrotas, yo estaba ahí el Viteri era el Viteri era el animador. O sea, hablamos del año 2002, 2003, por ahí verán. Ojo con el dato. Claro, ahí eso le digo, ahí el Viteri era el mandamás. Ahí no me llevaba con el Viteri. Agarrado un micrófono hablando. ¿Quién sabe qué cosa? Dejada y media. Claro. Decía un millón de cosas y a la vez nada. Claro, comprensión, que me ame y que piense tal y como pienso yo.
Buenas noches, amigos de Parece Broma. Canciones que deben, no deben faltar son el merengue House, Fonquete, Tiburón, Merengue Te Necesito. El Fonquete, vea, cierto. Esas son las canciones del Dr. Ibarra. Del Dr. Ibarra son esas canciones. El Dr. Ibarra sabe bailar estas, claro. Confirme, Dr. Muriel. Gran bailador el Dr. Ibarra. Claro. Confirme, confirme, Dr. Muriel. Me gusta, me gusta. ¿Sabes cuál me acordé ahorita? Ay, mami, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón. Con el pecho y el corazón. Cierto, se cierto. Se llama Bachata Merengue, se llama Bachata. Esa es buena. Tremendo. A ver. Oiga, qué bárbaro. Esta, Confirmado, dice el Dr. Muriel. Y los fantasmas del Caribe también sabe bailar. Esta, por ejemplo, vea, no puede faltar. Esto, en una fiesta mía no puede faltar esto, Chippy. Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando. Claro. Me gusta, a mí me gusta. Claro. Porque es que uno no para de moverse, pues, y esa es la parte chévere. Otra, papi, otra. Cuando esté bebiendo, yo sigo sufriendo por la misma mujer. Claro, esto sí, sí, sí es de fiesta, la verdad, sí es de fiesta. Venga, mijito, baile con la tía, pero sí es de, sí es, sí es de. Exacto, sí, exacto. Claro, claro, y ahí, vea, estas son las que lo sacan a bailar al Dr. Ibarra. Proyecto uno este a los estaba, años, este salió vea. Cuando yo estaba en sexto curso, año 1997. Yo, ¿de qué año es usted? Yo soy del 79. Ya, ay, ay, claro, yo eso mismo le iba a decir. Tengo mis primos que son unos 5 o 6 años mayores que yo y ellos eran los que me influenciaban. Mira, a esto. Los fantasmas del Caribe argentos, ahí están. ¡Qué bárbaro! Haciendo música, dice usted. Haciendo música. Este disco de Proyecto 1 causó época en ese. Sí. Día. No, hombre. Es espectacular. Escuchando mis palabras en tu cara, escupiendo lo real cada segundo que yo hablo. Mi mundo no es raro. Para ti sí es porque canto claro. Proyecto 1 duro y seguro. Es víctima de los corruptos peleando en la guerra. Gringos creen que latinos son una miel de abeja. Picando siempre, ahora con el 187. ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Hice hasta una coreografía con esta canción yo. Bueno, vamos, señores. Sí, 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 ya es hora de que trabaje el señor Vitel. No, está trabajando, pero no acá. No puede ser, no está puede ser. Está trabajando, pero está en el montaje del conciertazo. Mañana, que nos van, ¿no? Que nos van a brindar los Crux en Carnal. Bueno, solo por eso le voy a justificar. Que mañana vamos a estar presentes, ¿no? Últimos tickets disponibles. www.latiquetera.es. Espectacular. En el Ágora de la Casa de la Cultura. Crux en Carnac en vivo, recordando los años de gloria de los hermanos Acoto, de Pablito Estrella, de toda la banda de Crux en Carnac. En aquellos momentos todo terminó. Me preguntaba qué habría pasado para que marchara sin vacilación. Porque para mí cuando... Oiga, Chippy, yo quiero robarles un minuto. Mañana es cumpleaños, como yo le digo a mi pequeña hija de la mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Mañana es cumpleaños de mi hija. ¿Cuántos primaveras? 5 años. Oh, qué linda edad. 5 años cumple mañana la baby. Qué bien. Sí, le mando un abrazo. La Caro. Carito pequeña. Sí, sí, le mando un abrazo. Mañana vamos a festejar todo. Abrazo gigante para la Carito, igual para mi ñaña que el día de hoy cumple sus 36 añitos. Feliz cumpleaños, Carlita. Bien, yo no tengo nadie de amigos que cumple años hoy ni mañana, pero igual los cumpleaños de hoy y mañana, fuerte abrazo. Igual voy a festejar. Igual es de mandar salud. Eso. Bien, bien, yo mañana estaré cantando en vivo. Yo también. Disfruta de nuestro Black Season de Suzuki Store, ahora con 0% de interés, paga desde febrero 2024 hasta 84 meses plazo, crédito directo y muchos beneficios más. Recuerda que recibimos tu vehículo como parte de pago. Visítanos en El Labrador, Chillo Sur de Quito, Cumbaya y Granados. Únete a la familia Suzuki, aplica restricciones. Cariños altos, distintos, traicioneros. Amores hay, cariños hay, toditos, embusteros.
Imagínate tú y yo en el concierto de Crux mañana. Aprovecha. Vea. ¿Contra quién es? ¿Quién es el implicado? No sé, nosotros sí nos vamos. Ah, vea, bien. Ya está, ya tienen las entradas. A bien. Paredes le sí, respondo, sí, a cualquier localidad voy menos a la que vaya a Paredes. Menos a la que vaya a Paredes. ¿A qué localidad vas? A la que tú no vayas. Saludos a Paredes, ya le estoy quitando el baneo y a mí ya de a poquito. Eso. Paso a paso. Le gusta que le rueguen, ¿no? Dice Paredes que es como Henry Crumple. No desistió para que le desbloquee. Le bloqueaste. ¿Te bloqueo? Le boté, te desbloqueo. Le parece broma, FC. Eso sé que ya no está, o sí no, está. No, ya le volví a incluir. Ah, no sé, yo vea. Claro, claro. No. Claro, ya lo volví a incluir. Ya. Una relación amor-odio es de esta. Bueno, vamos al Tuck and Roll, muchachos, por favor, a celebrar hoy. Por favor, hoy. Vamos. ¿Qué les parece? ¿Qué le apetece hoy, Fito? Una sopita azteca quiero comer. ¿Una sopa azteca? ¿Qué dice usted, Cris? Unas flautas quiero yo. ¿Unas flautas? Con un jugo verde al clima. Yo estoy con ganas de algo dulce. Quiero una chimichanga de Nutella. Oiga, qué rico. Qué rico. Qué rico. Voy por lo dulce. Postre, me gusta. Chimichanga de Nutella y, por supuesto, con una margachela. O puede ser con una chamoyada primero y después la margachela. De lujo. Todo es delicioso en el Tuck and Roll. Diego de Almagro y Wimpe, República de El Salvador y Suecia. También en San Rafael, diagonal al Colegio del Cross, en la Plaza Entre Ríos. Ahí está el Tuck and Roll, inspirado en México, hecho en Ecuador. Vayan a seguir las redes sociales del Tuck and Roll en Instagram. Promociones todos los días. A ver, marca. Ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado, se me chume, compadre. Se marchó sin un adiós, y me robó la inspiración. Si me dejó tirado ahí, y me partió el corazón. Si le dijo a sus amigos. La tintorería, somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir. Promoción 3x2 en prendas del mismo tipo. Cualquier día de la semana con cualquier forma de pago. El cumpleañero recibe 40% de descuento. Servicio a domicilio sin costo. Lavado de 3 ternos más 3 camisas. $19 precio final. Civis N4228 y Marsella. Ahí está la tintorería. Sentido sur norte. Media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga. El teléfono es 6011-689. La tintorería. Puedes salir con cualquiera. Na, 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 na. Pasarte en la borrachera. Na, 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 na. Nos vamos, muchachos, ¿eh? Un fuerte abrazo con todos nuestros amigos oyentes y con nosotros hasta el día lunes. Recuerda que tiene una cita con nosotros a partir de las 18 horas de lunes a viernes. Abrazote. Nos vamos. Gracias, Chris. Gracias, Chipi. Gracias a toda la gente que nos ha escrito ya. El lunes esperamos estar ya al 100. 10 sobre 10. Exactamente. Gracias, Chipi. Gracias, Chris. Hasta el lunes, amigos. Buenas noches, amigos. Se quedan con el Knockout hoy. In the mix, como dice el Viteri, todas sus mezclas. Eso de In the mix, todas sus mezclas, toda su música, que es espectacular. Se quedan con eso, está montando todo para los Crux de Carón. No montando de lo que se están imaginando, no sean mal pensados. Cálmate. Está montando el concierto, no sean mal pensados. Oiga, dice que ayer al Sotel de haberle hecho la de Nasuti, no. ¿Cómo imagínense? Es eso? A los dientes, ¿verdad? No, pues. Bueno, pero no había que subir mucho el pie. Claro. Con el enano Sotelo. No. Imagínense. Buen jugadores, buen jugadores. Buen jugadores. Claro. ¡Nos vamos! Siguen en sintonía de FM Radio. Se quedan con excelente música en el Knockout. ¡Buenas noches! Porque no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo. Na, 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 na. Dármelas de vagabundo. Na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves. Dile que yo sigo soltero. Que me hago el que la quería. Y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día. Aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría. Vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana. Hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos. Entonces vení, dame un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na. Pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más. Como aquella noche en Puedes semana. Salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo
mejor. Así bronceadita de ese color. No bailes así que me da calor. Tú pegas más duro que el reggaetón. Se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio, pero te quiero, obvio. Ay, 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 muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, 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 mi cielo. El amor duele y cuando está doliendo. Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvídate de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na. Dármelas de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Esto fue Parece Broma. Gracias por estar con nosotros. Parece Broma. Los temas serios del día, tratados con un estilo propio y ameno. Parece Broma, pero es en serio. Nos reencontramos en nuestra próxima edición para disfrutar juntos de grandes momentos.